En el quinto y último misterio contemplamos la institución de la Santa Eucaristía. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Amén, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Ofrecemos la salve por las intenciones del Papa Francisco, de nuestro Obispo Ismael, por todas las personas que se dedican a la evangelización, por todos los seminarios, por las casas de formación en la vida religiosa, por todas las vocaciones. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra,
Vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Cristo. Amén. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues yendo de ti amparado mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos quieres tanto como verdadera Madre que eres, haz que nos bendiga el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
alegría eres tú, Señor. Mi alegría eres tú, Señor. Mi alegría eres tú, Señor. Mi alegría eres tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Hermanas y hermanos, buenas noches. Me alegra saludarlos, bienvenidos a la Eucaristía. Ustedes que están aquí, como los que están allá en las casas, en las familias, a través del Canal 8 de Guanevisión y Digitel. Los invito a que en un momentico de silencio cada uno coloque en la presencia del Señor su intención personal para hoy. Tengan la bondad de sentarse. Le presentamos al Señor las intenciones por las que vamos a orar en esta noche. Damos gracias a Dios por los hermanos y hermanas que hoy están cumpliendo años. Luis Alberto Calixto Celi, 101 años. Felicitaciones, don Luis Alberto. Blanca Esther Gómez León, Luz Zenit Flores Vega, Clara Inés Jaimes Pérez, Yolanda Rangel Henao, Claudina Hernández, 97 años, Luz Amparo Rivera Jaimes, Domingo Acevedo Nieto, Marianis Guaita en Estados Unidos, Óscar Horacio Rodríguez Quintero, Leonardo Vanegas, felicitaciones, que Dios los cubra de muchas bendiciones en su cumpleaños. Damos gracias al Señor por las parejas que están de aniversario, Milton Román Saavedra Pimiento y Yolanda Barragán Flores, Roberto Rodríguez Rivera y Ana de Dios Pavón Rojas, 57 años de esposos, que Dios los bendiga y los mantenga siempre muy unidos. Elevamos al Señor la acción de gracias a la Virgen del Carmen por la salud de Teraclio Sarmiento y familia. Damos gracias a Dios por la salud y bendiciones laborales para la familia Trujillo Mejía. Damos gracias a la Santísima Virgen por las intenciones de la familia Barragán Rueda, al Beato José Gregorio Hernández por las intenciones de un devoto. Damos gracias al Espíritu Santo por favores recibidos e intención de una devota. Encomendamos al Señor la salud, el bienestar y la sanación de José Dolores Gamboa, Marta Isabel Orduz García, Flor Noriega, Alicia Fajardo de Camargo, Edi Mireya Amaya de Orejarena, Carlos Javier Ramírez, el niño Mario Rueda Ramírez, José Ricardo Farfán Duarte. Al Señor de los Milagros y San Rafael Arcángel encomendamos la salud de Ezequiel Miranda Maldonado. Al Señor de los Milagros encomendamos la salud de Lilia Pulido de Ortiz. A Jesús de la Divina Misericordia encomendamos la cirugía y salud de Ofelia Ballesteros de Chaparro. Le pedimos al Señor salud, bendición y protección para la familia Corzo García y también para María del Rosario Fuentes León. A la Virgen de Chiquinquirá, el Señor de los Milagros y la Virgen del Perpetuo Socorro encomendamos a Juan Arévalo Manrique. A las benditas almas elevamos las intenciones de Carmen Cecilia Ríos Mercha, Agapito Delgado, la familia Serrano Uribe y Mario Almeida. Y encomendamos a nuestros amigos y familiares difuntos, Carmenza Mantilla Álvarez, cuarto día novenario, Olga García de Niño, quinto día novenario, Mario Lizarazo Guevara, sexto día novenario, Guillermina Díaz Suárez, séptimo día de novenario, Serafina Vargas de Barajas, séptimo día de novenario, Teresa Mantilla Cortés, noveno día de novenario, Iván René Díaz Jiménez, Elisenia Patiño, Pedro Julio Carreño, Germán Gómez Santos, Luis Martín Barajas, Graciela Mantilla Mantilla,
Alcira Nova Acevedo, María Elena Martínez de Castro, Eduardo Rueda Villamizar, Arnulfo Patiño Caballero, Hermelinda Barragán Ayala, William Fernando Cristancho Cala, César Augusto Grimaldos Mariño, María Antonia Calderón de Vargas, Teófilo Suárez Chacón, Luis Armando Mogollón Montañez, las madres fallecidas de la familia Borges Osorio, Marina Bueno Carrillo, Víctor Julio Sandoval Liscano, Marta Cecilia Bedoya Rodríguez, Guillermo McCormick Acevedo, Jacinta Rodríguez Suárez, Carlos Alberto Mantilla Parra, César Augusto Grimaldos Mariño, Angélica Rojas Pavón, Juan de la Cruz Bueno Mantilla, Joao Aldair Mantilla León, Luis Alberto Rodríguez y Nubia Vargas Domínguez, para que Dios los tenga en su paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz y la misericordia del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Con nuestras intenciones personales, venimos a postrarnos, a colocarnos en la presencia del Señor, porque Él es nuestra fortaleza y nuestra esperanza. También reconocemos en su presencia nuestros pecados y le pedimos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que generosamente nos diste estos días más propicios para experimentar tu amor y para conocer más plenamente tu piedad, haz que, liberados por ti de las tinieblas del error, nos aferremos con mayor convicción a tu verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, un ángel del Señor habló a Felipe y le dijo: levántate y marcha hacia el sur, por el camino de Jerusalén a Gaza, que está desierto. Se levantó, se puso en camino y de pronto vio venir a un etíope. Era un eunuco, ministro de Cadaces, reina de Etiopía e intendente del tesoro, que había ido a Jerusalén para adorar. Iba de vuelta sentado en su carroza, leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe:
acércate y pégate a la carroza. Felipe se acercó corriendo, le oyó leer el profeta Isaías y le preguntó, ¿entiende lo que estás leyendo? Contestó, ¿y cómo voy a entenderlo si nadie me guía? E invitó a Felipe a subir y a sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja muda ante el esquilador, así como abre su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién podrá contar su descendencia? Pues su vida ha sido arrancada de la tierra. El eunuco preguntó a Felipe, por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De él mismo o de otro? Felipe se puso a hablarle y tomando pie de este pasaje le anunció la buena nueva de Jesús. Continuando el camino, llegaron a un sitio donde había agua y dijo el eunuco, mira, agua, ¿qué dificultad hay en que me bautice? Mandó parar la carroza, bajaron los dos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco no volvió a verlo y siguió su camino lleno de alegría. Felipe se encontró en Azoto y fue anunciando la buena nueva a todos los poblados hasta que llegó a Cesarea. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclama al Señor, tierra entera. Aclama al Señor, tierra entera. Bendigan, pueblos, a nuestro Dios. Hagan resonar sus alabanzas, porque Él nos ha devuelto la vida y no dejó que tropezaran nuestros pies. Aclama al Señor, tierra entera. Los que temen a Dios, vengan a escuchar. Les contaré lo que ha hecho conmigo. A Él gritó mi boca y lo ensalzó mi lengua. Aclama al Señor, tierra entera. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica, ni me retiró su favor. Aclama al Señor, tierra entera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, dice el Señor. El que coma de este pan vivirá para siempre. Aclama al Señor, tierra entera. Siento en mí tu presencia, soy como tú me ves. Bajas a mi miseria, me llena de tu paz. Indigno de tus dones, más por tu grande amor. Tu espíritu me llena, gracias te doy, Señor. Gloria. Hermanas, hermanos, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les proclamo el Evangelio de Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas, serán todos discípulos de Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende, viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, a no ser el que está junto a Dios, ese ha visto al Padre.
En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus padres comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, dice el refrán: el que no sabe es como el que no ve. ¿Por qué? Porque usted, por ejemplo, a un niño que todavía no tiene un uso de razón y que no sabe, no tiene comprensión sobre las cosas, usted le entrega a él un fajo de billetes de 100,000 y el chino se pone a jugar con ellos y los rompe, los moja, los bota a la basura. No es que no le guste la plata, es que sencillamente él no sabe qué es eso, no sabe qué significa eso. Usted le entrega a un niño un cuchillo y el niño no sabe para qué es eso. Él cree que es para jugar y se lo clava en una pierna porque no entiende el significado y la razón de ser de esas cosas. Y así nos pasa a ustedes y a mí con muchas verdades que nosotros tenemos, pero como no las entendemos, como no le encontramos razón a eso, pues terminamos es, al contrario, haciéndonos daño. En la mesa de los santos, cuando yo estuve allá, conocí un señor que tenía una parcela muy bonita, era un empresario, que tenía que viajar mucho. Él viajaba por toda América Latina y tenía que viajar a Europa y a África, paseaba por todo el mundo a raíz de su trabajo. Y él era aficionado a las piedras. Y donde quiera que él iba, él buscaba una piedra bonita, representativa de ese lugar, y se la echaba a la maleta y cargaba con la piedra. Y entonces en la parcela tenía una imagencita de la Virgen, y alrededor de la imagen de la Virgen él iba colocando esas piedras, y había piedras bellísimas, piedras brillantes, piedras opacas, piedras blancas, negras, rojas, de acuerdo al lugar donde la traía. Eso era una belleza, la colección de piedras. Un día el jardinero, para sorprender al patrón, le pareció que esas piedras eran muy feas, así todas de esos colores, y fue y se consiguió varios tarros de pintura de colores y pintó todas las piedras de colores y se tiró las piedras. Claro, cuando llegó el señor, que no puedo decir el nombre, cuando llegó el señor el fin de semana y mira desde el corredor de la casa el altar de la Virgen y ve semejante matachín, lo llamó. Le dijo: oiga, pero ¿usted qué hizo con las piedras? Y le dijo: doctor, ahí están, mire cómo quedaron de lindas, yo las pinté, porque es que esas piedras así como usted las había traído, ¿cómo se le ocurre? No es que esas piedras eran muy importantes, muy valiosas, mire, esta era de tal país, esta de no sé dónde, esta de no sé cuántos, ¿cómo la voy a pintar? Digo: ay, doctor, yo no sabía. Pues se tiró las piedras. Tal cual nos pasa a nosotros con muchas verdades, entre esas cual, la fe. Como no la conocemos, como no la comprendemos, pues nos perdemos muchas gracias y mucho poder que encierra ese don de ser creyente. Mire la historia de los Hechos de los Apóstoles de hoy. Es la historia de un eunuco que vivía por allá por los lados de Gaza, que es una esquina que hay por Israel. Ya en la vía hacia Etiopía. Y entonces
Él era eunuco porque era el que cuidaba a la reina, una reina que no tenía nombre de reina, tenía nombre de mascota, porque las reinas se llaman Sofía, Elena, Victoria. Esta se llamaba Candaces. Imagine qué tal usted poner a su hija Candaces, candado le dirán. Pues este muchacho que trabaja para esta reina, él era creyente, se vino desde Etiopía en su carruaje hasta Jerusalén, imagínese, hasta Jerusalén, para adorar a Dios, al templo, al gran templo de Jerusalén. Cuando regresaba ya hacia Etiopía, él iba en el camino y el Espíritu Santo iluminó, dice el texto, y empujó a Felipe. Y Felipe se le acercó, Felipe tal vez iba en su caballo también, y se dio cuenta que el etíope iba leyendo un texto del profeta Isaías. Y entonces Felipe, viéndolo tan piadoso y tan religioso que iba leyendo, le dijo: ¿usted entiende lo que lee? Y él le dijo: ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Es decir, él estaba leyendo, pero él no sabía lo que estaba leyendo. Como si usted se pone a leer un libro en árabe y usted no entiende árabe, usted puede leer todas las veces que quiera, pero usted no entiende lo que está leyendo. Lo que pasa hoy con los pelados que cantan en inglés. Como hoy hay tanta música en inglés y hasta con ritmos muy bonitos, y uno ve por ahí, a mí me pasa con los sobrinos y las sobrinas, y uno ve por los mismos acólitos, los ve uno cantando una jeringonza ahí en inglés, y yo le digo: oiga, ¿y qué traduce esa canción? Cantan y no saben lo que cantan. Pues así le pasaba tal cual al etíope, él iba leyendo y no entendía. Felipe se dio a la tarea de explicarle, y cuando ya Felipe le explicó, entonces él ahí sí dijo: uy, ¿me puedo bautizar? Y se hizo bautizar. ¿Qué concluimos de todo esto, hermana y hermano? ¿Por qué hay tantos tesoros en la fe que usted desprecia, que usted rechaza, que usted no le da importancia? Porque sencillamente no los conoce o no los comprende. Y la palabra de Dios hoy habla de uno. ¿De cuál? De la Eucaristía. El Señor le está hablando a los discípulos, el pan de vida, y les dice: mire, yo soy pan, yo soy un pan, el pan de vida. Y el que come de este pan y bebe de esta sangre tiene vida eterna. ¿Usted por qué no se apasiona por acercarse a la Eucaristía, por alimentarse con la Eucaristía? Porque usted no se ha convencido que esa Eucaristía es una presencia real de Dios en una especie de pan y de vino. Y que usted se acerca a la Eucaristía y tal vez no se le quite el hambre, pero de su cuerpo se le puede quitar el hambre de su corazón, el hambre de su alma, y puede sentir paz, y puede sentir fortaleza, y puede adquirir sabiduría, y siente la bendición de Dios en su vida. ¿Quién es esa persona que siente ese gusto de alimentarse de Jesús en la Eucaristía? Y cuando recibe la Eucaristía, siente que no está recibiendo cualquier cosa, la persona que lo entiende, que lo comprende. Pero el que no lo comprende, hace la primera comunión feliz porque le van a hacer fiesta, y sigue viniendo a misa, y cada vez que se va a distribuir la Sagrada Comunión, pues a veces, hoy no me provoca comulgar, hoy como que sí, hoy como que no, porque no entiende lo que hay ahí. Y así todos los sacramentos, porque hay papás que el niño tiene 8 años, 12 años y no lo ha bautizado, porque no entiende el gran poder que se esconde detrás del sacramento del bautismo. ¿Cuál? Que ustedes y yo dejamos de ser criaturas y nos convertimos en hijos de Dios. Eso es una pelea constante. La gente llega a la oficina y las secretarias pues tienen que darles la razón. Señorita, es que ¿qué se necesita para un bautizo?
Entonces ahí las secretarias le dicen, eso es de todas las parroquias. ¿A quién va a bautizar? A mi niño. ¿Cuánto tiene su niño? 13 años. Entonces, señora, para bautizar el niño de 13 años o de 9 años, ya hay que darle una preparación. ¿Cómo así que preparación? Sí, claro, él tiene que hacer una catequesis un año. ¿Y para qué? Pues para que él sepa qué es lo que va a recibir. Pues para que él entienda qué es lo que va a recibir. ¿Y por qué a los otros chiquitos si no los preparan? Pues porque los chinos no saben leer y no pueden entender como entiende uno grande. ¿Usted quisiera que le bautizaran a su niño, a su hijo, se lo confirmaran sin darle ninguna preparación? Porque usted no se angustia, ni se preocupa, ni se esfuerza por entender qué es eso, el significado, la razón, la grandeza. Es como si a uno le regalan un aparato y no se lo enseñan a manejar. Haga de cuenta que usted no sabe conducir carro y se gana un carro. Hace como 2 años veía yo en los periódicos que la presidencia de México estaba rifando el avión presidencial. A México llegó un presidente que pues no estaba de acuerdo con que el presidente tuviera un avión tan costoso, y entonces veía uno en los periódicos que iban a rifar el avión presidencial, y yo decía, ¿quién va a comprar la boleta de un avión? ¿Uno qué hace con un tiesto de esos? Imagínese que uno se gane un avión, ¿qué hace uno con ese cute? ¿Dónde lo parquea? Uno no sabe ni siquiera cómo se abre la puerta de un animalejo de esos. Ah, pero a usted le regalan la rifa de una moto y usted reza para ganarse la moto, porque eso el día que se la gana usted de una vez se trepa y arranca. Hoy uno quisiera ganarse un celular, ganarse un aparato que uno sabe manejar, pero si uno no sabe utilizar una cosa, eso termina siendo que un estorbo. Eso pasa con las verdades de la fe. Por eso uno tiene que esforzarse por conocer a Dios, por conocer su palabra. ¿En cuántas de las casas de nosotros hay una Biblia de adorno, bonita, allá en la esquina de la sala, o está en la mesa? Unas biblionas así grandototas, que eso es como quien alza un bulto de papa, pesadísima, y ahí está. Y yo cada vez que voy a las casas, que me de pronto coincide que va uno por ahí a una casa a visitar un enfermo o por algo, y le dicen, padre, ¿usted me puede bendecir la casa? Y yo le digo, sí, señora. ¿Tiene la Biblia? Me dijo, sí, padre, tengo una hermosa. Y le sacan a uno ese mamotreto de Biblia con pasta dorada, con lomo dorado, bellísimos, con figuras, con pinturas. Y le digo yo, oiga, ¿usted cómo hace para leer esta Biblia tan grande? Y le dicen a uno, no, padre, nosotros no la leemos. Entonces, ¿para qué la tiene? ¿Para qué la tiene? La palabra de Dios es para leerla. Y no solo leerla, sino entenderla. Porque si no, entonces ahí hay una cantidad de tesoros, de secretos, de claves, de consejos que están ahí perdiéndose. Usted no sabe cómo superar la tristeza, cómo salir adelante de un problema, cómo recuperar la paz de su corazón, cómo enderezar su vida, cómo estar tranquilo, cómo no perder el optimismo, la confianza, cómo ser capaz de enfrentar las dificultades sin dejarse derribar. Todo eso está en la palabra de Dios, todo eso está ahí, pero usted tiene ahí ese tesorito encerrado. Conclusión, hermanas y hermanos, el etíope no era un hombre malo, era un hombre bueno y era un hombre creyente y religioso, pero no entendía. Por eso él decía, ¿para qué me bautizo? ¿Para qué acudo a un sacramento? Pero cuando Felipe le explicó, ahí sí dijo, uy, es lo que yo vivo con la gente que llevo a los retiros. Yo tengo aquí en la parroquia el retiro de parejas, ya hemos hecho 2. Parejas que yo los veía por ahí de vez en cuando en misa. Otros que
fueron a misa el día que se casaron y no volvieron para no recordar ese día tan horrible. Lo lleva uno a un retiro y en el retiro, ¿qué? Entienden qué es la Eucaristía, qué es la oración, qué es la palabra de Dios. Y entienden muchas cosas y entonces empieza uno a verlos cambiando. Son capaces de proclamar la palabra de Dios, son capaces de servir en la comunidad. Y entienden y empiezan a mostrar muchas cosas que muchas veces los hijos o los vecinos dicen: oiga, ¿y a esta pareja qué le hicieron? ¿Por qué? Comprendieron la razón de ser, la belleza que se esconde en las cosas que Dios nos da. Cuando usted conozca a Dios y descubra todo lo que usted puede encontrar en el amor a Dios, cuando usted conozca su fe y descubra todo el poder que hay ahí para su vida, cuando conozca la palabra de Dios, cuando conozca el poder que se esconde detrás de la oración en pareja, en familia, cuando usted conozca realmente qué es la Eucaristía, el sacramento de la reconciliación, y cada uno de los sacramentos, es cuando usted le va a pasar lo etíope, quiere recibirlo, quiere tenerlo, como uno que le ofrecen una rifa de un computador y uno quiere ganárselo, o le ofrecen la rifa de un viaje y uno quiere ganárselo, porque uno sabe todo lo que puede encontrar ahí. Usted no sabe todo lo que puede encontrar en el amor de Dios, en la misericordia de Dios, en el poder de Dios, en la palabra de Dios, en los mandamientos de Dios. ¿Por qué no se apasiona? Porque no entiende, porque no comprende. Felipe, ¿por qué hizo eso? Porque el Espíritu Santo lo guió. Pídale todos los días al Señor que le dé la luz del Espíritu Santo para que usted entienda y comprenda su fe. Así sea. Pongámonos de pie. Vamos a orar. Señor Jesús, en esta noche yo te doy gracias porque así como a través de Felipe le diste el conocimiento, la sabiduría al etíope que te amaba, que te buscaba, pero no entendía, no comprendía. Y a través de la enseñanza de Felipe descubrió lo hermoso y lo grande que se esconde detrás de un sacramento como el bautismo, se quiso bautizar. Porque al bautizarse, se convertía en tu discípulo, en tu amigo. Señor, yo desde niño he creído en ti, porque me lo enseñaron en mi casa, porque nací y creí en una sociedad que es creyente, que es religiosa. Desde niño conozco mis tradiciones religiosas y me emocionan y me parecen tan bonitas, pero muchas veces eso no toca mi corazón, eso no toca mi alma, Señor, sencillamente porque no entiendo ni comprendo toda la gracia y el poder y la bendición que se esconde detrás de la oración, detrás de tu palabra, detrás de tus preceptos. Todo lo que yo puedo alcanzar y obtener, Señor, cuando creo y confío en ti. Ayúdame, Señor, a conocerte más y a conocerte bien y a ser un convencido, Señor, de quién eres tú, el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador, de convencerme que tú estás vivo y por eso puedo confiar en ti, Señor, porque tú no me defraudas. Bendícenos en esta noche a todos, Señor, porque todos tenemos muchos motivos para darte gracias, pero también muchas circunstancias difíciles en nuestra vida. Tantas personas que sufren por diversos motivos, por diversas causas, dales tu fortaleza. Tantas personas que sufren una enfermedad, para que tu mano se pose sobre ellos y les dé salud, sanidad, bendición. A cada uno de nosotros y nuestras familias, Señor, a los niños y jóvenes, a los adultos, a todos,
Cúbrenos con tu gracia y con tu misericordia, Jesús. Amén. Hermanas y hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oh Dios, que nos hiciste partícipes de tu divinidad, por el venerable intercambio de este sacrificio, concédenos que así como conocemos tu verdad, igualmente alcancemos una vida de piadoso testimonio por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Démosle gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es digno y justo, es nuestro deber y salvación proclamar tu grandeza, Señor, en todo tiempo, pero principalmente en este tiempo glorioso, cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua. Porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros, y ante ti nos defiende con perenne intercesión. Inmolado no vuelve a morir, y aunque sacrificado, está siempre vivo. Por eso agradecidos nos unimos a los ángeles y juntos cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 dice los querubines. Santo, 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 en nuestro rey Yahvé. Santo, 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 es el que nos redime. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Cielo y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán. Cielo y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán. No, no, no pasará. No, 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 no pasará. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estas ofrendas con la fuerza de tu Espíritu, de manera que sean cuerpo y sangre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor Jesús, protégeme. En ti entrego mi esperanza y mi oración. Que tu favor y tu amor sean derramados en mi vida, oh Señor, con tu poder. Bendíceme con tu poder, bendíceme. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Ismael, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Gracias por la vida, Señor, de quienes hoy están cumpliendo años. Bendícelos y cuídalos. Protégelos con abundante vida y salud. Gracias, Señor, por estas dos parejas en su aniversario de esposos. Protégelos y guíalos siempre con tu amor y tu poder. Recibe la acción de gracias y te encomendamos la salud de los enfermos, especialmente de quienes te hemos encomendado en esta Eucaristía, para que tengan sanación y recuperación. Bendice y protege, Señor, a quienes invocan tu poder y tu misericordia sobre sus vidas y familias. Y te encomendamos a todos nuestros amigos y familiares que han fallecido, para que en tu presencia tengan la paz. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cuando usted descubra que la oración es encontrarse con Dios, y que la oración que sale del corazón y que usted expresa porque cree, le da paz, le da fortaleza, le da sabiduría, le da bendición, a usted le parece bonito orar. Elevemos juntos nuestra plegaria hacia el cielo y digamos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Compartamos un saludo de paz. Thank you.
Dios, que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros y danos la paz. Hermanas, hermanos, aquí está Jesucristo, Él es el Señor. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos todos invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Señor mío, que estás vivo, que estás presente aquí en este milagro de la Eucaristía. Quiero recibirte dentro de mi alma y aunque no pueda hacerlo ahora sacramentalmente, te pido que al menos espiritualmente vengas a mi corazón. Como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Tienes palabras de vida, nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Soy el pan que les da la vida eterna, el que viene a mí no tendrá hambre, el que viene a mí no tendrá sed. Así ha hablado Jesús. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. No busqué el alimento que perece, sino aquel que perdura eternamente, el que ofrece el Hijo del Hombre que el Padre les ha enviado. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. No es Moisés quien les dio el pan del cielo, es mi Padre quien da pan verdadero. Porque el pan de Dios baja del cielo y da la vida al mundo. Señor, palabras de vida, nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Pues si yo he bajado del cielo, no es para hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre, dar la vida al mundo. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Soy el pan vivo que del cielo baja.
come de este pan por siempre vive. Pues el pan que daré es mi carne, que da la vida al mundo. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres el Hijo de Dios. Hermanas y hermanos, muchas gracias por estar aquí presentes en la Eucaristía y a todos los que han participado desde las familias a través del Canal 8 de Guanevisión y Digitel. Mañana es primer viernes. Tendremos la hora santa, la hora de oración, a las 6 de la tarde. Pueden venir a estar presentes y también se transmite en vivo y en directo. Encomendamos nuestros amigos y familiares difuntos a la misericordia de Dios. Concédeles, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Concédeles, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Concédeles, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Sus almas y las de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Vamos a encomendar la salud de los enfermos y la vida de quienes están cumpliendo años a la Santísima Virgen, igualmente los dos hogares en su aniversario. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, al que has alimentado con los misterios del cielo, y haz que del antiguo pecado pasemos a la vida nueva por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Gracias por estar aquí. Dios los bendiga. Linda noche para todos. Pueden irse en paz. Corres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros al caminar, Santa María ve. Ven con nosotros al caminar, Santa María.